necesidad de que lo vaya al lugar más cercano. De hecho, la distribución demográfica de los centros de atención primaria tiene una cobertura demográfica que la idea es que concurran ahí y no vaya todo el mundo al hospital, porque si no se colapsa un solo lugar. Y la idea es que cada barrio tiene su centro de atención primaria cercano y que puedan hacerlo ahí. Otra cosa para destacar es que no es necesario llevar la orden del médico, ¿sí? Simplemente yendo el chico con la mamá con el niño o niña y la libreta sanitaria es suficiente. El personal está entrenado para hacerlo, así que se hace de la misma manera que se hace normalmente, es decir, se coloca sobre es subcutánea, es a virus atenuado y hay que colocarlo obviamente en el deltoides correspondiente del paciente. Así que esperemos que la población concurra. Los horarios de las salitas para la Sí, a donación. partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde están todas las salas abiertas, así que pueden concurrir. Puede ocurrir que si no hay vacuna en una determinada sala, porque se aplicó la totalidad de esa vacuna, inmediatamente se van a poner de acuerdo para que lo obtengamos rápidamente. Hasta ahora creemos que vamos a poder cumplir con la totalidad de la población. Hemos trabajado junto con Región Sanitaria, ¿sí? Como para que coordinar esto y calculo que no vamos a tener inconvenientes.